todos y bienvenidos una semana más, como siempre, al Automovilismo Andaluz de la mano de FAATV, el programa de la Federación Andaluza de Automovilismo. Hoy repasamos lo acontecido el fin de semana pasado en la décima edición del Rally Crono Ciudad de Elix, en Almería. ¡Arrancamos! Estamos situando a la provincia de Almería como un referente en materia automovilística y con un gran calendario. De hecho, pues con este Rally Crono arranca lo que va a ser, digamos, la temporada fuerte del mundo de motor en la provincia de Almería. Tenemos el Rally Costa de Almería, tenemos la subida al mármol, tenemos el slalom, tenemos grandes pruebas y evidentemente el Rally Crono Ciudadanía es una de ellas. Y para nuestro municipio, pues la verdad que es una fecha muy señalada y muy esperada. Venimos apostando por el deporte durante hace ya muchos años y el rally no es nada más que una prueba que simboliza lo que para todos los eniseros supone el mundo del deporte, y es acoger a gente que viene no solo de Enix, no solo de la provincia de Almería, sino de otras partes del territorio y de Andalucía. Entonces, es una prueba que todos los años el trabajo que realiza el Club de Eje Competición con José Soto y Enrique Guisado a la cabeza es un trabajo espectacular, un trabajo en el que lo hacen tanto en la seguridad como también en el trato a los participantes, y lo que le da pie que cada año la gran mayoría de ellos lo tengan marcado en su calendario para que estar en ENI y también viviendo y disfrutando de lo que le brinda la población de ENI, que también es donde son muy bien acogidos y donde por supuesto se come de maravilla. Hay que resaltar que vamos a salir entre 43 y 45 coches, 43 y 45 equipos participantes, entre ellos vienen distintos campeones de Andalucía, hay muchísimas categorías y vehículos de bastante importancia. Por lo tanto, es una prueba que es la décima, que cuando empezamos el primer año parece que nadie apostaba un duro porque la prueba se mantuviera, todo parecía que iba a ser un año para hacer un homenaje a nuestro amigo Miguel, pero bueno, aquí estamos 10 años después con una de las mejores listas del plantel y esperamos disfrutarlo. Y volvimos a Enix, la localidad almeriense que celebraba el décimo aniversario de su Rally Crono, el Indamóvil Ciudad de Enix. Memorial Miguel Martínez Sánchez, el Hereje. Una prueba organizada por el Club Deportivo Hereje Competición, con don José Soto a la cabeza y con el incondicional apoyo del Ayuntamiento de Enix y, como no, de la Diputación de Almería. Prueba valedera para el Campeonato de Andalucía de Rally Cronos, tanto en pilotos como copilotos, Trofeos de Andalucía y la Copa Diputación de Automovilismo de Almería. Imágenes de las verificaciones técnicas en el Marchal de Antón López, una pedanía perteneciente a Enix, como preámbulo de lo que iba a ser la prueba puramente deportiva, donde se iban a batir el cobre los 44 equipos inscritos, una gran lista, en la carretera A391, el famoso tramo del Marchal, que ha formado tantos años parte del Rally Costa de Almería, que además se celebrará dentro de muy poquito, los próximos 27 a 29 de septiembre de este mismo mes, y el que precisamente, como preparación de este gran evento almeriense, acudían algunos equipos que normalmente no corren en el Campeonato de Rally Cronos, pero sí lo hacían en esta ocasión de forma especial. 39,9 kilómetros repartidos en 4 pasadas, en doble sentido, sentido A y sentido B, quedarían los tiempos finales en esta nueva prueba del Campeonato Andaluz de Rally Cronos, que llegaba a su recta final, ya que Enix es la antepenúltima prueba del año, a falta tan solo el 12 y 13 de octubre del Rally Crono Castillo de Locubín y el de Gádor los próximos 16 y 17 de noviembre. Esto que es que venís ahora de tomar notas, ¿no? Sí. Lleváis el volante marcado para explicarnos un poquillo eso, ¿cómo va, tío? Pues nada, en los grados, digamos, de la curva, del 9 a la 1. Según el volante, pues ahí tenemos la nota.
¿Y eso quién se lo dice a quién? ¿El piloto al copiloto? El copiloto. Y luego al revés, ¿no? Anota y después él canta de vuelta, lo que yo lo describo en la carretera. Muy bien, pues suerte para... Muchas gracias. Mira, preparando la sirena, la emisora, en fin, pues todo lo que hay que llevar encima para esta función. Este es el coche ese, ¿no? Este es el coche ese. Coche de seguridad intermedio. ¿Y cómo llegábamos en la clasificación tras Córdoba, Periana, Níjar, Las Minas y Casabermeja? Pues José Antonio González, el malagueño, encabezaba la clasificación en pilotos con 100 puntos, seguido de Antonio José Villalba con 98, dos menos tan solo, y con 87 José Ignacio Santos. ¡Venga a divertirse! Mientras que en copilotos Pablo Sánchez era el primero con 111 puntos, seguido con 79 de Manuel Rodríguez y con 75 de Juan Manuel Cobos. Y dentro del campeonato provincial Diputación de Almería, Sergio Capel ocupaba la primera posición con 51,9 puntos, con 40,4 Javier García y con 33,9 Miquel Moreno. Eso en cuanto a pilotos, mientras que en copilotos, Alejandro Castillejo con 52 iba en primera posición, seguido por los 48 de Osel Román. Y en tercera, Raúl Pollatos con 34,2. Y tras las asistencias antes de salida, se daba comienzo a la décima edición del Rallycrono Ciudad de Nix, Memorial Miguel Martínez Sánchez. Y comenzamos como de costumbre con el top 10 en la primera ida y vuelta, o sea, el tramo A1-B1, entre los vehículos que puntúan en el campeonato. Luego veremos a todos, incluida la clase 8, dentro de la General Scratch, en el que la décima posición ocupaba este Renault Super 5 GT Turbo, el de Francisco Antonio Martín junto a José Miguel Sánchez, equipo de la escudería Valle del Andarax, con este histórico vehículo haciendo un tiempo en los dos primeros tramos de 12 minutos 42 segundos 2 décimas. Y por delante, y de la misma escudería almeriense, Francisco Gómez y Raquel Leiva, con otro histórico, este Peugeot 205 GTI. Con el que eran una décima más rápidos que sus paisanos. Y no hay dos sin tres, de la misma escudería, la del Valle del Andarax, Roberto Cano y Pablo Ruiz. El ecuador de la prueba eran octavos, con este Renault Clio 4. Y sumando 6,9 segundos, menos que Gómez y Leiva. Javier García y Rocío del Mar Guerrero conseguían una séptima posición en el sumatorio de las dos mangas con este Renault Clio Rally 4. Ahí tenemos el equipo del Automóvil Club Comarca de Níjar, que conseguían sumar 1,4 segundos menos que Cano y Ruiz. Y del ACA, el Automóvil Club de Almería, José Miguel López y Miguel Montoya. Otra de las clásicas duplas a bordo de otro Renault Clio Rally 4. Y superando hasta ese momento en 1,7 segundos a García y Guerrero. De la escudería La Mota volvían a la carga Juan Escalona y Alicia Rodríguez. Aquí los tenemos a bordo de su Renault Megane, con el que conseguían un cuarto gran puesto en el tramo A1 y en el B1 un séptimo.
yendo hasta ese momento quintos, 2,3 segundos por delante de López y Montoya. Y otro equipo en las filas de la alcalaína y jiennense Escudería La Mota eran Mario Ezequiel Morillo y David Aguado. La dupla almeriense con este Citroën Xara VTS. Y con 4,9 segundos menos que Escalona y Rodríguez, acumulaban un tiempo de 12 minutos 24 segundos 9 décimas. Y del Club Deportivo Plemar Sport, y repitiendo la tercera posición tanto en el tramo A1 como en el B1, José Antonio González y Juan Manuel Cobos, con este BMW M3, que salían con el dorsal 1 porque además van primeros en la clasificación del campeonato, y a estas alturas de la prueba sumaban 22,7 segundos menos que Morillo y Aguado. Y los segundos del campeonato, y en las filas del Club Motor Circuito de Jerez, Antonio José Villalba y Pablo Sánchez conseguían la primera posición en el tramo A1 y en este B1 la segunda, y sumando con su Citroën DS3 R3 T-Max 11.56.6, 5,6 segundos menos que González y Cobos. Y los primeros en las dos mangas dentro de la clasificación del campeonato de Rally Cronos fueron los de la Escudería del Mármol, Sergio Capel y Alejandro Castillejo con su Peugeot 308 Racing Cup, y sumando tras el tramo B1, 11.54.3, 2,3 segundos menos que Villalba y Sánchez. Y hasta aquí todo se desarrollaba con normalidad, hasta que en la segunda pasada en sentido A, el tramo A2, la lluvia hizo acto de presencia, y debido a la salida de carretera de varios vehículos y del dorsal 36, hubo que neutralizar el tramo del dorsal 37 al 42, con tiempos asignados a esos participantes por parte del Colegio de Comisarios Deportivos. Pero el gran tiempo empleado hizo que cayera la tarde, con el riesgo de que para algunos participantes hubiera poca visibilidad en la disputa de la última pasada, el tramo B2. Por lo que finalmente los equipos participantes decidieron no salir, razón por la cual los comisarios deportivos, que son como los árbitros en este deporte, decidieron neutralizar la última manga, el tramo B2. Jefe de tramo, Pepe Rollo de para dirección de carrera. Adelante, Pago. Anulado, tramo anulado. No quieren salir, que no salgan. Tramo anulado. Pago, recibido. Imágenes de los aplausos de los espectadores y aficionados al paso de los vehículos de vuelta hacia Enix tras la neutralización del tramo, por lo cual la clasificación tras tres tramos disputados finalizó dentro del campeonato de Rally Cronos de la siguiente forma. Décima posición para Francisco Gómez y Raquel Leiva de la escudería Valle de Andarax, con este Peugeot 205 GTI, acumulando finalmente 19 minutos 7 segundos 5 décimas. Y finalizando vencedores de la clase 7. Y 3,9 segundos por delante, en la novena posición del campeonato de Rally Cronos, y la tercera dentro de la clase 6, el Seat León Cupra R de Antonio Manuel González y Manuel Ruiz, igualmente de la escudería Valle del Andarax. Con 10,7 segundos menos y del Automóvil Club Comarca de Níjar, octava posición para Javier García y Rocío del Mar Guerrero, consiguiendo la segunda posición dentro de la clase 4 con su Renault Clio Rally 4. Y con Renault Clio 4 y de la escudería Valle del Andarax, Roberto Cano y Pablo Ruiz. Séptimos, acumulando 5,7 segundos menos que García y Guerrero, y llevándose el segundo puesto dentro de la clase 5. Acumulando tan solo 6 décimas menos, José Miguel López Mañas y Miguel Montoya,
equipo del ACA, el Automóvil Club de Almería, con este Renault Clio Rally 4. Eran sextos del campeonato y vencedores en la clase 4, y con 7,6 segundos menos, segundos de la clase 3 y quintos de la tabla, Juan Escalona y Alicia Rodríguez, de la escudería La Mota y Renault Megane. 18 minutos 35 segundos punto 7 fue el tiempo acumulado final para Mario Ezequiel Morillo y David Aguado. Igualmente, corriendo bajo la escudería La Mota, con este Citroën Sara VTS, consiguiendo además la victoria en la clase 3, por delante de Escalona y Rodríguez. Y tercera posición para José Antonio González, Flores y Juan Manuel Cobos. El equipo malagueño del Club Deportivo Plemar Sport, con su BMW M3, acumulando 36,8 segundos menos que Morillo y Aguado y ocupando la segunda plaza dentro de la clase 6. Muy contento, súper bien. Y aquí la organización, EMI, se porta con nosotros. Esta gente de Almería se porta también súper bien. Pues, súper contento, por la verdad. La organización de 10, esto. Lástima la última manga, que con tema de la luz, por tema de seguridad con los demás compañeros. Nosotros íbamos a llegar de día, pero el que saliera con un dorsal por encima del 25 iba a tener bastantes problemas. Sí. Y al final, aquí estamos por hobby, ninguno nos ganamos la vida con esto. Y, hay que tener compañerismo con los demás. Y sí mismo, por supuesto que sí. Y primeros de la clase 6, segundos del campeonato y sobrepasando la media de los 100 km por hora, Antonio José Villalba y Pablo Sánchez, la dupla gaditana en las filas del Club Motor Circuito de Jerez, con su Citroën DS3 R3 T-Max. Bueno, contento, en general contento, porque vamos a decir otra cosa, porque la verdad que hemos corrido mucho y hemos disfrutado, la verdad que el coche se ha comportado de 10, nos hemos divertido bastante y es lo que cuenta. Lástima no haber terminado, o que no se fueran puesto las cosas un poquito difíciles con el agua o tal, que fuéramos visto ahí, no sé, un poquito de movimiento, pero bueno, contento, en general contento. No creo que nos hayan tratado bien, no a nosotros en nuestro equipo, que nos han tratado muy bien, sí, sino a todos los pilotos en general, ya que creo que nos tenían que haber dado una solución a la última manga, que creo que entre todos hemos tenido una unión, que creo que es de las pocas veces que se ha unido aquí la gente en Andalucía, y hemos decidido neutralizarla. Era más que nada por el público, por el tema de que no hubiera nadie en la carretera, que no nos expusiésemos nadie a que tuviéramos un accidente, ¿no? A salir. Por lo demás, ha sido un rally crono perfecto, la organización creo que hasta ese momento ha sido perfecta, se ha dado todo limpio, todo bien, agua, que es algo que llevamos reclamando muchos años y en este año lo están llevando muy a cabo, y por lo demás no tengo mucho más que añadir. Y primera posición para el equipo almeriense de la Escudería del Mármol, formado por Sergio Capel y Alejandro Castillejo. Vencían dentro del campeonato de Rally Cronos, vencían también en la clase 5 y conseguían la segunda y tercera plaza dentro de la Copa Diputación Provincial de Almería, sumando 4,8 segundos menos que el equipo del Motor Circuito de Jerez. Nos hemos tirado a darlo todo, con conocimiento y con mucho control, y al final hemos hecho un tiempo muy bueno. Hemos bajado 9 segundos el tiempo que teníamos aquí anteriormente con este coche. Decir de Alejandro, un copiloto de 10... que me ha ayudado en todo lo que ha podido, al final en la toma de notas y al final en darme confianza en las curvas que se necesitaban, y un 10 y agradecérselo enormemente. Es como dice mi compañero Sergio, hemos salido con la intención de duchar por puestos de cabeza y ha salido súper bien, hemos disfrutado muchísimo, he aprendido mucho de él también. Era la segunda carrera que hacíamos juntos, ya lo corrimos en 2017 y súper contento. Y tras la clasificación del top 10 dentro de los vehículos que puntúan dentro del campeonato de Rally Cronos, nos vamos con las primeras posiciones con los vencedores por clases. Y en la clase 1, y de la escudería Sierra Morena, los hermanos Tirado, José Carlos y Jorge, con este Peugeot 106 Rally. Victoria en la clase 2 para Emilio José Martos y Analicia Sánchez, de la escudería del Mármol, con este Citroën Saxo.
Cada vez el coche va mejor, hemos solucionado los problemas que arrastramos de la caja de cambio. Lo hemos solucionado, un amigo, David Mofle, nos ha solucionado. Y ya cada vez estamos más contando nuestro coche y mejor, mejor. Quiero agradecer a nuestro patrocinador oficial, que es Distrafi, que sin él no podríamos hacer nada de esto. Nos lo hemos pasado muy bien. Y tras los almerienses, José Manuel Marchal y Jesús Arjona. Segunda posición de la clase 2 para los de la escudería Clásicos Alcalá con este Peugeot 206 XS. Y siendo la tercera para Juan Antonio Cid y Patricia Gutiérrez en las filas de la escudería Valle del Andarax con este Citroën Saxo. Pasamos a la clase 3, tras Morillo y Aguado y Escalona y Rodríguez. Tercera posición para Diego González y Carlos Díaz de la escudería La Mota y este Renault Clio. Mientras que la clase 4, tras las duplas López Montoya y García Guerrero, fue en tercera posición para Francisco Antonio Martín y José Miguel Sánchez en la escudería Valle del Andarax y Renault Super 5 GT Turbo. En la clase 5, victoria para Capel Castillejo, segunda para Cano y Ruiz y tercera para los hermanos Rodríguez, Sergio y Francisco Javier de la escudería Colmenar Racing y este BMW M3 E36. Y pasamos a la clase 7, donde vencieron Gómez y Leiva, siendo la segunda posición para Ángel Viñolo y José Miguel Bonachera de la escudería Valle del Andarax y este SEAT Ibiza 1.8T. Y llevándose la tercera posición, el equipo de la escudería La Mota, formado por José Villén y Adrián Ruiz, con este Honda Civic. Y pasamos a la clase 8, que engloba unos vehículos que, por ser superiores en prestaciones, no puntúan dentro del campeonato, pero sí se les permite correr, y que además en este caso hicieron los mejores tiempos. Primera posición dentro de la clase 8 y además como vehículo más rápido de toda la prueba para los del Club Deportivo Plemar Sport, Pedro David Pérez y Alejandro Lese Duarte, que estrenaban, ya que el granadino había adquirido desde hace muy poquito tiempo, este Ford Fiesta Rally 2. Y al que la prueba Enixera le valía como test de cara al próximo Rally Costa de Almería. Hemos probado el coche, que era lo que veníamos, y para intentar ir cogiéndole un poco más el feeling. La verdad que ha ido todo bien, hemos quedado primeros y nada, esperar a la próxima, que será también aquí en Almería, y intentaremos venir mejor preparados y con todas las ganas. El objetivo era probar el coche, lo hemos probado muy bien, hemos sacado muchas conclusiones y esta prueba la hemos utilizado a modo de test de cara al Rally de Almería, pues donde tenemos que salir a tope, a darlo todo, y bueno, esperemos que así sea. ...16:45.1... hizo el equipo de Plemar Sport y por detrás uno de Laca, a 37,1 segundos... José Antonio Aznar y Osel Román con el Porsche 911 GT3... consiguiendo además Aznar la primera posición de pilotos dentro de la Copa Diputación de Almería. Y Román la segunda dentro de los copilotos, por detrás de Lese Duarte. Súper contento, hemos venido a hacer un test de cara al Rally Costa de Almería y bueno, nos llevamos un jamón, nos llevamos unos trofeos y nos llevamos un gran día que hemos pasado y además con los amigos compartiendo después de todo el verano sin subirnos en el coche. Nos vamos contentos y esperamos que para el Costa de Almería volvamos a estar otra vez en el podio y volvamos a disfrutar como hemos disfrutado hoy. La primera vez que gané una carrera fue aquí y súper contento de volver hasta aquí, de pasar un buen día después del verano, empezar a coger ritmo otra vez con las carreras y nada, a esperar Costa Almería para hacer lo mejor posible. Izquierda 9, 50, derecha 8, César Poco. Y a 18 segundos del equipo de Laca, el del Automóvil Club de Córdoba, otro de los veteranos de los rallies, Óscar Gil y Manu Cauce.
El malagueño adaptándose cada vez más a su Porsche 997 GT3 Rally y también como preparación al próximo Rally Costa de Almería. Izquierda 10, 200. Que se celebrará los próximos 27 a 29 de septiembre. Pues la verdad que bien, contento. No hemos gastado mucha rueda. Pasa Manu, que está aquí Manu, que ha llegado. No hemos gastado mucha rueda, hemos venido con ruedas viejas simplemente para probar y bueno, contento. La verdad que bien, había mucha gente en el tramo y ha estado bastante bien. Estamos completamente preparados para el rally, así que bueno, vamos a ver qué pasa en Almería en unas semanas. Y la cuarta posición dentro de la clase 8, además consiguiendo la tercera posición en pilotos dentro de la Copa Diputación de Almería, fue para José María Zapata, copilotado en esta ocasión por otro veterano, Antonio Pérez, a bordo de otro de los Porsche también llegados recientemente a Andalucía, este 997 Cup Rally, con el que sumaron 23,2 segundos más que el de Gili Cauce. Hemos tenido que anular el último tramo, se nos ha echado la noche encima, hemos tenido un día complicado, hemos tenido accidentes, sin gravedad, pero accidentes, hemos tenido lluvia, hemos tenido mal tiempo, pero al fin y al cabo hemos tenido una carrera bonita. Los pilotos han disfrutado, los organizadores han disfrutado, los oficiales también hemos disfrutado. En fin, ha sido un día bonito dentro de lo que cabe. Esperamos que el año que viene sea como mínimo como este. Muchísimas gracias a todos. Pues nada, agradecer a todo el mundo la presencia, la prueba ha sido todo un éxito. Hemos tenido una lista de inscritos bastante notable y estamos totalmente agradecidos al comportamiento de todo el público. Y bueno, la única pega que ha habido debido a unos retrasos imprevistos que han obligado a neutralizar el último tramo, pero por lo demás, bueno, hemos podido disfrutar de un buen día de rally en el marchado Antón López, como siempre, y nada, ya estamos trabajando para que la 11 sea la mejor edición de todas. Bueno, para nosotros la verdad que es un orgullo volver a celebrar el Rally Crono Ciudad de Niz Memorial Miguel Martínez aquí en la Villa de Niz. Esta décima edición yo creo que ha sido probablemente la que más nivel ha tenido de vehículos y de pilotos. Eso quiere decir que hemos tenido más gente que nunca en la Sierra de Agado, en la Sierra de Niz, disfrutando de un día de rally magnífico. Me gustaría agradecer al Club Hereje Competición por estas 10 ediciones que llevan organizando este magnífico rally y que yo creo que son los mejores, los número uno. Y por supuesto a todos los colaboradores, a todos los voluntarios y a todos los patrocinadores que hacen posible que se celebre este Rally Crono. Creo que tenían que haber dado, si había 6 jamones, no dar piloto y copiloto de la otra carrera, sino dar un jamón por equipo, creo que había sido lo más correcto. 100%, firmo debajo de lo que dice mi compañero Sergio. Y bueno, pues ahí quedan las opiniones de algunos de los entrevistados. FATV es un altavoz, siempre que se hagan con absoluto respeto. Y hasta aquí todo por hoy en esta décima edición del Rally Crono Indamóvil Ciudad de Enix. Memorial Miguel Martínez. Y como siempre nos veremos dentro de 7 días en vuestro programa de motor de la Federación Andaluza de Automovilismo, FAATV. Hasta entonces, buena semana.